Entonces, jóvenes, estamos en esto del orden del dibujo, ¿no? El orden. Siempre se van a encontrar, o en algún momento, vas a dibujar en diferentes, ¿no? Los dibujos en diferentes capas, entonces vas a tener la necesidad de ordenar tus capas. ¿Y cómo se ordena? De la siguiente manera. Por ejemplo, este rojo está adelante de todos. Yo quisiera enviarlo atrás. Entonces se hace lo siguiente. Se hace clic derecho, orden. Y acá tienes que simplemente tener sentido común, ¿no? Hacia atrás de la página, hacia atrás de la capa, retroceder una, delante de, detrás de. Cualquiera de estas opciones te va a ayudar a hacer o enviar ese objeto hacia atrás, ¿no? Entonces tú simple, no es necesario memorizar, jóvenes. Lo que tú tienes que saber es a dónde llegas o cuál es la opción para ordenar. Eso sí tienes que saber, ¿no? ¿Cuál es la opción para ordenar? La opción para ordenar es clic derecho, orden, y ahí podemos utilizar cualquiera de esas, ¿no? Cualquiera de esas opciones que te van a ayudar. Por ejemplo, cuando tú quieres llevarlo detrás de alguien, de uno de otros objetos, detrás de significa que vas a tener que seleccionar el objeto que va a estar detrás. Entonces haces clic ahí y sale una flechita, ¿no? Y ahí con esa flechita tú le haces clic al objeto que va a estar detrás, ¿no? Así ve, clic y listo, ya se fue detrás del amarillo. Te recomiendo que aprendas el teclado, ¿ya? El teclado es así, mire. Por ejemplo, el rojo lo voy a hacer subir hacia arriba, pero uno por uno. Entonces se presiona la combinación de teclas Control Repaj. Yo supongo que ustedes conocen el teclado. Y si no lo conocen, escríbanme, profesor, no conozco la tecla Repaj, para poder yo abrir mi teclado y demostrártelo ahí, ¿ya? Pero tienen que preguntar. Tienen que preguntar. El control, la combinación de teclas control, repack, te permite subir uno a uno a capa. Mira, ya lo subí. Y control, abpag, que es una tecla que está debajo de repack, control, abpag, te permite bajar uno por uno, así. ¿Ya? ¿Bien? Ya, vamos a ver cuál es la tecla. Yo tengo por acá un teclado. Voy a un ratito a compartir toda mi pantalla entonces. Ya está, toda mi pantalla. Por acá tengo un teclado, me parece. A ver. Vamos a buscar mi tecladito, que a veces lo uso para enseñar Windows. Por acá, teclado, teclado, teclado. Acá está. ¿No? Las teclas Repack son estas, jóvenes. Estas dos de acá, miren. Repack, Abpag. Si están en una laptop, van a tener que buscarlo. Van a tener que buscarlo por ahí. ¿Ya? Te estoy demostrando en teclado de PC normal. Pues, ¿no? Ya, si ustedes tienen una laptop, búsquenlo nada más, pero es igual. Este es Repag, Abpag. Y Control, pues ya saben ustedes, es este de aquí, pues, ¿no? Control es esta tecla. Control, Repag, sube, Abpag, baja. ¿Ya? Entonces vamos a ponerlo práctica en Corel nuevamente. Por ejemplo, el rojo está detrás de todos. Control, Repag, lo va a subir uno. Control, Repag, lo sube otro. Lo va a ir subiendo uno a uno con el teclado. ¿Quieres bajarlo? Control Abpag baja uno, Control Abpag baja otro. Baja uno por uno, jóvenes. Ahora, si tú quieres que suba delante de todos rápidamente, para eso está Control Inicio. Mira, Inicio, ¿quién es? Es esta tecla de acá.
Inicio es esta tecla de acá, miren. Este es inicio, ¿ve? Inicio y este es fin. Voy a marcarlo. Inicio, fin. Control más inicio va a subir el objeto arriba de todos. Y control fin lo va a llevar abajo de todos. ¿Ya? ¿Listo? Ahí está. Control, inicio y fin. Está al ladito de repaja, bpaj. Listo, entonces. Vamos a comprobarlo. Mira, este rojo está detrás de todos. Yo le presiono control, inicio. Al toque se fue arriba, ¿no? Y si nuevamente presiono control, fin, abajo de todos. Arriba, control, inicio. Control, fin, abajo de todos. Bien, jóvenes, espero que vayan entendiendo cualquier cosita. Si no funcionan correctamente, utilicen el chat, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? Pregunte. ¿Ya vieron el teclado? ¿Ya confirmaron las teclas? ¿Ya lo conocieron? Ahí están. Repaj, inicio, fin. Acá nomás están las cuatro. ¿Ya? Hasta ahí se va entendiendo. Bien, entonces vamos a conocer las propiedades de un elixir. ¿Ya? Las propiedades de un elixir también vamos viendo. Voy a quedarme con un elixir aquí para explicarles lo siguiente. Muy bien. A cualquier cosita, al toque me preguntan por acá, por el chat, ¿no? La clase pasada también vimos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya sabemos cómo darle color de relleno a un objeto. Solo se le puede dar color de relleno a los dibujos cerrados. Como por ejemplo, si yo tengo una línea, miren, con esta, acá se dibujan líneas. La herramienta se llama línea de dos puntos, ¿ya? Es la herramienta que te va a permitir dibujar líneas de forma fácil, ¿no? Por ejemplo, esta es la línea. Voy a dibujar una línea. Ahí está. Y voy a dibujar también un dibujo libre. Si yo quiero dibujar libremente, para eso está la herramienta mano alzada. La herramienta mano alzada es como tener un lápiz en la mano y dibujar. Es como un lápiz. En otros programas se llama lápiz. En Corel es mano alzada. ¿Ya? Cuando a ti te dicen dibuja, como si estuvieras dibujando con lápiz. Ya, eso es mano alzada. ¿Ya? Entonces lo activas. Vamos a activarlo y voy a dibujar un dibujo libre así. Ya está. ¿Bien? Para explicarte lo siguiente. El dibujo cerrado es un dibujo que cierra. Se cierra, ¿no? No tiene una abertura. A los dibujos cerrados como el elixir, se le puede dar color de relleno así. ¿Ya? Se le puede dar color de relleno. Cualquier color de relleno que tú puedas aplicar. Ahí está. A los dibujos abiertos como una línea, es un dibujo abierto, no cierra, no se le puede dar relleno. Mira, ve. Ve, yo le quiero dar relleno, no le da porque es un dibujo abierto. En cambio, si Illustrator sí le da, ¿ya? Ya muy pronto van a conocer Illustrator y van a ver que Illustrator sí le da relleno a los dibujos abiertos. Es ahí hay una diferencia. Este dibujo libre que he hecho una curva con la herramienta mano alzada también es un dibujo abierto. De tal manera que no le puedo dar relleno. ¿Ya? Ahí está. Bien, jóvenes. En cambio, por ejemplo, si yo dibujo, por ejemplo, un polígono, después vamos a hablar más sobre el polígono. ¿El polígono qué cosa es? ¿Un dibujo abierto o cerrado? ¿El polígono es un dibujo abierto o cerrado? A ver qué dicen. Es un dibujo cerrado, ¿no? Cerrado. De tal manera que uno le puede dar color de relleno también, ¿ves? Ya está.
Especifico esto porque, como les vuelvo a repetir, otros programas sí le dan al dibujo abierto, también le dan relleno, ¿eh? En cambio, con él no. Bien, jóvenes, entonces eso es el color de relleno, ¿eh? Para quitarle relleno a un dibujo, también es importante saber quitarle relleno, ¿no? En un momento te voy a decir quítale el relleno, o de repente tú necesitas en tu diseño quitar relleno al dibujo. ¿Cómo se quita un relleno? Simplemente se le hace clic al dibujo, que ya tiene un dibujo, un relleno, un color. Y acá arriba, el primer color es una diagonal roja. En algunas versiones de Corel es una X, ¿verdad? Depende de la versión que tengas instalado. Entonces, ahí se le hace clic, clic, y se le quita el relleno al color. ¿Bien? Todo esto quiero que lo aprendas sí o sí. Todo esto voy a yo a utilizarlo a cada momento y lo voy a hacer en forma rápida. O sea, yo te voy a decir, ya quítale el relleno, ya no te lo voy a volver a explicar, ah, tienes que hacer clic acá, eso ya no, pues no, por eso te estoy explicando ahorita. Vamos a hacer clic acá al este polígono y le voy a quitar también el relleno, ¿no? Aquí. Y listo. Habrá otra forma. Habrá otra forma de darle relleno a un dibujo, sí, jóvenes. Para eso existe la herramienta de relleno. Muy bien, Cristian. Vuelvo a repetir, ¿habrá otra forma de dar relleno? Nosotros ya sabemos dar relleno acá en la paleta de colores, pero ¿habrá otra forma? Sí lo hay. Inclusive hay una herramienta más avanzada de relleno que la encontramos aquí, esta de aquí. Esta herramienta que es una especie de bote de pintura nos va a permitir darle relleno a un dibujo. ¿Ya? Con el teclado anota por favor para poder abrir esta ventana de relleno. Con el teclado se presiona F. A ver. F11, ¿ya? La tecla F11. F11 es este de aquí, ¿ve? F11, mira mi mouse, eso es F11, ¿ya? Tú presionas F11, vas a llamar a la herramienta de relleno. O, si no te acuerdas, acá le haces doble clic y llamas a la herramienta de relleno, ¿ya? Ahí está. Entonces, la herramienta de relleno, jóvenes, también te permite dar diferentes tipos de relleno a un dibujo. Esto también ya lo vamos a ir viendo. Y acá el primer botoncito justamente es quitar relleno, ¿no? Así, miren, por ejemplo, el segundo botón es relleno uniforme, te haces clic ahí y automáticamente aparece la paleta de colores para desde aquí también dar color, ¿no? Así, color de relleno. Ahí está. Acá está la gama. Va cambiando. Y ahí puedes cambiar. Si quieres trabajar con el visualizador de colores, activas esta opción que está acá. Mira mi mouse. Depende de la versión que tengas de Corel, pero por ahí te puedes ayudar también. Tú, si tienes una versión anterior, vas a ver diferente de repente, pero es lo mismo, ¿eh? Simplemente tú tienes que ver acá, darte cuenta tú mismo acá. Mira, visualizadores de colores te va a permitir ver esta forma de dar color, esta paleta, ¿no? Que te permite, bueno, en versiones antiguas, por ejemplo, esta gama está acá al lado derecho, acá. En esta versión está acá abajo. Simplemente lo han cambiado de posiciones, ¿no? ¿Qué significa gama? Que yo escojo los amarillos y acá en este cuadro grande ya escojo el color verde. Escojo tonos azules, acá escojo el color. Y miren cómo va cambiando, ¿no? Lo bueno de esto es que también podemos trabajar con códigos de colores. Por ejemplo, este azul que acabo de seleccionar tiene este color, ese es el código hexadecimal. Ese es para la página web, por ejemplo, se utiliza bastante este código de color. Tiene el código de color CMYK, ahí está. Tiene el color RGB. Y diferentes tipos, ¿no? LAT, el DEQ, el HLS y el HSU, este B.
Todos los códigos de colores se muestran acá, mira. ¿No? Y tú me dices, profesor, ¿y cómo yo sé los códigos de colores? Bueno, se tiene que ir memorizando, se tiene que ir apuntando. Si te dedicas al diseño gráfico, al diseño web, vas a tener que trabajar e ir aprendiendo códigos de colores. ¿Ya? Por ejemplo, si tú necesitas códigos de colores piel, por ejemplo, ¿no? Entonces tú buscas así, el código de colores piel, ¿no? Así. ¿Ya? Buscas en internet y acá está, mira, ¿ves? Acá están los códigos de colores piel. Por ejemplo, acá está en RGB. Este color es 226 en RGB, ¿no? Este es más que nada para la web y acá está en hexadecimal, mira. FSDDBC14. FDDDCA, ¿no? Entonces, ese código se coloca acá, jóvenes. Acá. Ese es el código hexadecimal, ¿no? FDDCA. Y mire, ya lo encontré. FDDDCA es este tono de color de acá, ¿no? Este acá. Y ya lo encontré. Acá está. Entonces, esto es importante que también lo tomes en cuenta o lo sepas, ¿no? Que existe esa forma de trabajar con los códigos de colores para tener una paleta de colores personalizada. O es importante conocer que existen los códigos de colores de diferentes combinaciones. ¿Ya? Entonces, ok, y vas a ver que ya ese color tiene mi objeto, ahí está, ¿no? Bien, jóvenes, entonces ya vuelvo a repetir lo siguiente. Nosotros podemos escoger la paleta de colores para darle color de relleno o podemos entrar a esta herramienta de relleno y escoger acá un color uniforme. Puedo trabajar con los códigos de colores, pero acá están desactivados, no puedes modificar. Si tú quisieras modificar, entramos acá a visualizadores de color y acá sí puedo yo trabajar con colores hexadecimales, RGB o CMYK o LAP, que son los más conocidos. ¿Bien? Pero esos no son los únicos rellenos. Ya nosotros ya mismo vamos a ir conociendo lo que es el degradado. Es este de aquí, este botoncito. Ahorita no te voy a enseñar degradado todavía, ¿ya? Vamos poco a poco. Este es el degradado, este es las texturas. Hay varios tipos de texturas acá. ¿Eh? Texturas. Acá hay más texturas. Aquí están más texturas, miren. Más texturas. Tenemos patrones. Acá hay patrones. Ahí está. Tenemos más texturas y el post script acá, ¿no? Muestras. Te estoy dando una exploración, todavía no te estoy enseñando en sí esto, ya con un ejercicio, una práctica, vamos a conocer un poco todos esos rellenos, ¿verdad? Pero ya te doy dando el alcance. En el CorelDRAW, a la pregunta cómo se hace la paleta, en el CorelDRAW, conforme tú vas trabajando con tus colores en tu diseño, acá abajo, se va a ir grabando todos los colores que tú estás utilizando. A esta barrita se le llama la barra personalizada. ¿Ya? Es una ayuda de Corel. Antiguamente se tenía que nosotros mismos crear nuestros propios colores, o sea, nuestra propia paleta de colores. ¿Ya? Pero hoy en día, pues el Corel te graba acá en la barra de estado, te va grabando todos los colores que tú estás usando para hacerte recordar o puedas combinar con tus diseños, ¿no? Con los colores que más utilizas. Bien, jóvenes, entonces esta ventana nos vamos a ir conociendo poco a poco. Por ahora, aquí también podemos quitar relleno. En este botoncito se quita relleno y acá en este segundo botón se da
también color de relleno, una forma más amplia, ¿no? Más profesional, más avanzada. Se hace clic en OK y listo, jóvenes. Ahí está. Bien, recuérdalo, F11 te permite ir a esta ventana donde hay una gran variedad de rellenos. Basta. Escoges tu colorcito. OK. O doble clic aquí en este botecito de pintura y te lleva nuevamente a esa área de trabajo. Nosotros podemos grabar nuestra propia paleta de color. Acá por eso dice nombre, ¿no? Pero no es necesario, vuelvo a repetir, todo esto se va grabando acá abajo. Todos los colores, mira, todos los colores que yo ya estoy utilizando están aquí grabados, mira. De tal manera que si tú haces otro dibujo, por ejemplo, yo dibujé. Entonces dices, pero yo utilicé un rojo diferente. Entonces, en vez de que lo busques por acá o nuevamente, ¿no? Acá de frente. ¿Ve? Acá está. He utilizado este rojo y este rojo. Ahí están, grabados, ¿no? Grabados. Y ahí te da el color CMYK también el código. Ahí está, ¿no? Es 24135. Este es el CMYK. Bien, jovencitos, vamos a empezar entonces a conocer el contorno. El contorno. ¿Ya? Ya sabemos que a los dibujos abiertos no se le da relleno y a los cerrados sí. Ya te expliqué dónde más podemos encontrar otros tipos de relleno. Ya lo vamos a trabajar poco a poco esa herramienta. Ahora, ya te expliqué cómo quitar relleno. No te olvides eso, por favor. Acá se le quita el relleno al dibujo. ¿Ah? Ahí está. Ahora vamos a ver con lo que es el contorno. El contorno. El contorno también es muy importante, ¿no? Para darle color al contorno, simplemente se le hace clic derecho sobre la paleta de colores. Por ejemplo, acá, clic derecho sobre el azul y ya se le dio contorno, mira. Solo que es delgado, que no se nota mucho. Vuelvo a repetir, clic derecho, voy a dar el verde, clic derecho, ahí está, mira, color de contorno. ¿No? Acá este de acá, a ver, clic derecho, color de contorno. Mira. Profesor, ¿y cómo hago para que tenga, se vea mejor el contorno más grande? Ahí está el ancho del contorno acá arriba. ¿Ya? Ahí está el ancho y contorno, entonces podemos darle más ancho acá. Ancho de contorno, ancho de contorno. Ahí está. Acá también se le puede dar un ancho de contorno. Profesor, ¿y cómo de repente hay una opción que me permita conocer algunos estilos de contorno como guiones, puntos? Sí hay, ¿no? La opción está aquí, miren, acá también podemos cambiar. Miren cómo cambié el contorno, acá al ladito. Acá hay varios puntos separados, puntos seguidos. Entonces, aquí tenemos los estilos del contorno. Ahí dice estilo de línea, se llama. Acá. Profesor, ¿y hay otra herramienta donde podemos especificar? Sí hay, miren. Si tú ya quieres trabajar con un contorno un poco más avanzado, ¿no? Entonces puedes aperturar esta ventanita que está aquí. Acá abajo hay una plumita, se llama pluma del contorno. Pluma del contorno, este de aquí. La pluma del contorno lo puedes aperturar con doble clic acá o presionar F12. Anoten tus apuntes. F12, que es esta tecla de acá, esta de acá, va a abrir pluma del contorno. F11 era el relleno, ¿no? Ahora F12 es pluma del contorno. Pluma del contorno. ¿Bien?
O sea, miren, vamos a entrar a la pluma y contorno. Voy a presionar F12 y me lleva acá a esta ventanita. A ver. Y acá puedes escoger también el color del contorno. Ahí está. Miren cómo va cambiando. Y puedes escoger también el ancho del contorno. Y puedes cambiar el estilo del contorno. El estilo del contorno. Y tiene algunas propiedades más que ya vamos a ir conociendo. ¿No? Ok. Y listo, jóvenes. Ahí tenemos, ¿no? En el caso de los dibujos abiertos, exclusivamente trabajan con pluma del contorno porque no tienen relleno. Entonces, podemos darle, mira, un ancho, un color. Ya sabes que el color es clic derecho. Y en este caso, el CorelDRAW se da cuenta que es un dibujo abierto, de tal manera que te activa estas dos opciones más. Mira, cabe. ¿Para qué te activa estas opciones? A ver, se las va a activar para poder configurar un diseño flecha. Por ejemplo, este es inicio y este es el fin de la flecha. Ahí está. Esta línea se convirtió en flecha. ¿Cómo lo hemos hecho? Como el Corel detectó que es una línea, es un dibujo cerrado, perdón, abierto, activó estas opciones para poder trabajar con estilo flecha. Mis jóvenes, igual acá en esta curva, mira, vamos a hacerle clic, voy a darle un color, voy a darle un ancho y también se le puede cambiar el estilo y cambiar las puntas de tipo flecha. Mira. Ahí está, ¿ven? Acá arriba, jóvenes, acá arriba. Bien, entonces, ya sabemos lo que es el contorno y el relleno. Si tienes alguna pregunta, hazlo por el chat para yo poderte explicar nuevamente. Voy a insertar una nueva página para empezar a hacer algunos diseñitos basados en los dibujos que estamos viendo, ¿verdad? Acá voy a insertar una nueva página. Si tú quisieras darle nombre a tu página, porque también se puede dar, mira, acá dice página 1, ¿no? Si tú quisieras darle un nombre, por ejemplo, logotipo, vamos a suponer, clic derecho sobre la etiqueta, sobre este nombre, clic derecho, y acá dice cambiar nombre de página, dice. Cambiar nombre de página. Clic derecho, cambiar nombre de página. Y ahí lo escribimos, ¿no? Vamos a ponerle ahí logotipo, por ejemplo. Ok. Y ya le dimos nombre a esta página. Para insertar, acá está en la hojita más. Hago clic ahí y ya se insertó una nueva página. Listo. Vamos a acomodarnos ahí. Está. ¿Bien? Vamos a hacer un diseñito basado en elipse. Voy a dibujar un elipse. Le vamos a dar una medida de 60 por 60. Y el elixir, jóvenes, el elixir, voy a aumentar mi zoom para que lo veas mejor. El elixir tiene sus propias propiedades. ¿Y cuáles son las propiedades del elixir en sí? Propias del elixir, son estas tres de acá. El elixir es un elixir, se puede convertir a un sector y también se puede convertir a un arco. ¿Verdad? El elixir es un elipse, un sector o puede ser un arco. ¿Va?
Entonces, estas propiedades te van a permitir hacer de alguna manera diseñitos basados en el Elixir, ¿ya? Entonces, vamos a empezar haciendo lo siguiente. Primero, voy a convertirlo en Elixir y le voy a dar un color. Tú puedes escoger tus propios colores. Ya le di color. Y le voy a quitar el contorno. ¿Cómo se quita el contorno, jóvenes? Se hace clic derecho aquí, porque ahorita tiene un contorno negro, mira. Al momento de imprimir esto sale, se ve. Acá de repente no se ve, no se nota mucho por la pantalla misma, ¿no? Pero si es que yo quiero quitar el contorno, entonces puedes hacerlo así. Clic derecho acá. Acá, clic derecho. O acá en el ancho del contorno, ninguno. Esa es la forma de quitarle el contorno. Es la forma de quitarle el contorno. Y ya está. Ya le quité el contorno. Ya le quité el contorno. Bien, entonces le vamos a quitar, repito, es un elixir de 60 por 60 y le quité el contorno. Ahora voy a dibujar un elixir de 40 por 40. Vamos a dibujarlo y acá arriba le damos la medida, ¿no? Bien, 40 y acá 40. Y listo, tiene 40 por 40 y le voy a dar un color y también le voy a quitar el contorno. Ninguno. Y lo voy a colocar acá en el centro. Ahí está. Y lo voy a convertir a sector. Te recomiendo que primero lo coloques acá, desde el centro hacia el centro. Así. Y aquí lo conviertes a sector acá. Sector. Y listo, jóvenes. ¿No? Al convertirlo a sector, se van a activar estas opciones numéricas que son el ángulo del sector. Pero aquí vamos a sufrir mucho para poderle darle el ángulo adecuado. Así, miren. Miren, ¿ven? Podríamos trabajar con un número. Ahí está. 180 para ese lado. 360 es para este lado de esta manera, ¿no? 90, así la mitad, ¿no? 45 es ahí. Y así podemos trabajar con medida, ¿no? Ahora, si tú no quieres trabajar con medida, no te adaptas ahí con el ángulo. Entonces hay una herramienta que te va a ayudar para que lo puedas hacer más fácil. La herramienta que te va a ayudar para hacerlo más fácil es la herramienta forma. Es esta de aquí, mira. Vuelvo a repetir, ¿no? Le he convertido a sector. Es un elixir de 40 por 40. Lo convertí a sector. Y aquí se puede trabajar con sus medidas, ¿no? Acá se puede trabajar con medidas. Así. Ahora, si tienen los mismos números, se cierra el elixir. Tienen que trabajar con diferentes para que se pueda trabajar con ese ángulo, ¿no? Ahora, si es que no te adaptas, entonces puedes utilizar esta herramienta, vuelvo a repetir, forma. Acá. Haces clic. La herramienta forma, jóvenes. Te va a permitir mover nodos. Todos los dibujos que tú vas a hacer acá o en otros programas tienen nodos. El nodo es el puntito que conforma el dibujo, mira. Cuando tú lo haces con la herramienta selección, no ves nodos, no se ve el nodo. Cuando tú lo activas la herramienta forma, vas a poder ver los nodos, ¿ves? ¿Ya? Entonces, esto va a hacer que yo pueda moverlo de esta manera y darle más rápido la forma que necesito mostrar.
¿Ya? Así ve. Yo te recomiendo que actives esta herramienta que se llama acá en el menú edición, perdón, en el menú ver, activa guías de alineación. Estas guías nos van a ayudar también bastante a alinear el dibujo. Actívalo, menú ver, guías de alineación, ¿ya? Menú ver, guías de alineación. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar así, moviendo los nodos con la herramienta. Así, ¿no? Ya está. Puedo moverlo por acá. Así. Y tienes que tener cuidado en este sentido. Te lo digo porque les pasa a la mayoría, ¿no? Si tú cuando mueves el nodo de un sector, lo mueves y el puntero sale hacia afuera, mira mi puntero del mouse, está hacia afuera de ese elipse, se va a convertir harto. ¿Ves? Y tal vez te vayas a sorprender y como no recién estás aprendiendo, puedes pensar que estás haciendo algo malo. No. Simplemente así es. Cuando estás hacia afuera, se convierte a sector y si es que no tiene trazo, no lo vas a ver. Pero se ve esas líneas, ¿no? Entonces tú lo que puedes hacer es convertirlo nuevamente a sector acá. Ya regresa. O en todo caso, el puntero del mouse tiene que estar siempre hacia adentro, así. Así hacia adentro, ¿no? Así, hacia adentro nunca se va a convertir a arco. Si hacia afuera, si se convierte a arco. Hacia adentro, se convierte a sector. ¿Bien? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Ahora sí, vamos a darle esta forma. Voy a ahí. Y luego voy a dibujar otro de 40 por 40. ¿Sí? 40 por 40. Voy a darle otro color. ¿No? Ya sabes cómo darle color. Voy a quitarle el contorno. Ya sabes cómo quitar contorno. Voy a colocarlo en el centro, hacia el centro. Por eso activa las guías de alineación que te acabo de explicar hace un momento. Eso te va a ayudar a alinear acá también, así es. ¿Eh? Voy a convertirlo a sector. Y con herramienta forma, vas a darle esta forma así. Ahí está, ¿no? Y ahí estamos formando, jóvenes, un dibujo con facilidad, con orden y con medida, ¿no? Luego vamos a dibujar uno de 30 por 30. Ya me queda un minutito, ahorita se termina la reunión. Y voy a darle un color nuevamente azul, sin contorno. Aquí, ninguno. Y lo voy a colocar en el centro. Y listo, jovencitos. Ahí tenemos un pequeño diseño para que vayas practicándolo, ¿no? Para que tú lo vayas practicando. Todos los diseños son efectos visuales, ¿no? Ya cuando apliquemos degradados, vamos a tener mejores efectos visuales. Ya, esto lo vuelvo a repetir, jóvenes. A la tercera reunión lo vuelvo a repetir. Inténtenlo hacer. Lo voy a volver a repetir porque ahorita me queda menos de un minuto y seguro ya se va a cortar y va a quedar a medias. Entonces, al regreso, ahorita les mando una captura de este diseñito.